En una serie de muchos contrastes, Guerreros de Oaxaca se queda con 2 de 3 juegos ante los Acereros del Norte. En el duelo del viernes, los de casa fueron los únicos que estuvieron presentes en el Vasconcelos. Con pizarra de 16-0, los guerreros se quedaron con el primero de la serie con una gran apertura de Sergio Valenzuela, que en 7 entradas completas solo recibió 4 imparables y no aceptó carrera, y con esa actuación consiguió su tercera victoria de la temporada. Por su parte, la ofensiva bélica conectó 19 indiscutibles, luciendo con el madero Giancarlo Angulo, Tim Torres, Mike Jacobs y Eric Rodríguez, impulsando cada uno 3 carreras. Juan Peña, abridor visitante y uno de los pitchers con más victorias en la temporada, fue el que cargó con la derrota, su cuarta en esta campaña. Para el sábado las cosas fueron diferentes. En un juego muy cerrado y que parecía se lo llevarían los visitantes, al llegar la novena entrada la pizarra favorecía a los Acereros 5-4. Con tanda de primero, segundo y tercero, los locales terminaron por envasar a Giancarlo Angulo y a Jaime Brena, este último cediendo su lugar al joven Mancilla. Con hombres en las esquinas y un out en la pizarra, llegó la de la igualada, por wild pitch de Dakota Watts, y Mancilla se puso en posición de anotar. Yunesky Sánchez se encargó de dejar en el terreno de juego al equipo de Omar Rojas. Con imparable productor, el cubano puso la pizarra final de 6-5, favor los Guerreros de Oaxaca, acreditándose la victoria a Adalberto Flores, la tercera en la temporada. En el último juego, las cosas fueron todo lo contrario. Los Acereros fueron dueños de las 9 entradas y con una buena actuación de José Ollervides, quien llegó a 7 triunfos en la campaña, los del Norte ganaron 9-0 y con esto evitaban la limpia en el Vasconcelos. Por los de casa, el abridor fue Luis Fernando Méndez, quien cargó con su segunda derrota en esta temporada. Así es que después de una buena semana para los Guerreros de Oaxaca en la Verde Antequera, ahora se preparan para pagar la visita tanto a Vaqueros Laguna como a Acereros del Norte. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.